Buenos días, hermanos. Good morning, brethren. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Como iglesia estamos terminando una semana de evangelismo. As a church, we are finishing a week of evangelism. Tenemos cinco hermanos que se unirán a la iglesia por medio del bautismo. We have five candidates who today will be baptized. Y estamos terminando como con 80 bautismos en este año para honra y gloria de Dios. And we are ending the year with about 80 baptisms for this year. Tenía el tema listo. I had the theme ready. Pero como a las 3:30 dije, Señor, ¿qué predico en esta mañana? But at around 3:30 in the morning, I asked the Lord, what do I preach this morning? Y la idea es, ¿por qué se bautizó Jesús? And the idea came, why did Jesus get baptized? ¿Necesitaba Jesús bautizarse? Did he need to be baptized? Los cuatro evangelios nos hablan del bautismo de Jesús. All four gospels talk to us about Jesus' baptism. El que da una fotografía más completa es Mateo. The one who gives us a more complete picture is Matthew. Jesús comienza su ministerio público cuando es bautizado. Jesus begins his public ministry when he is baptized. Y vemos una escena muy importante. And we see a very important scene. Juan el Bautista lo está bautizando. John the Baptist is baptizing Jesus. Los sermones de Juan no eran muy fácil de entender. The sermons that John preached were not very easily understood. Era muy directo a las multitudes. He was very direct when he talked to the people. Uno de sus títulos de sus sermones empieza así. One of his sermons begins in the following way. Oh, generación de víboras. Oh, generation of snakes. Muy difícil. It's very hard to hear. Y cuando él predicaba, les dice, arrepiéntanse. And when he would preach, he would tell them, repent. Y la gente decía, ¿qué haremos? And the people would say, what shall we do? Los publicanos que les gustaba robar, les decía, ¿qué hacemos? And the publicans who like to steal would say, well, what do we do? Lo que me llama la atención eran los soldados. Los soldados venían con Juan y le decían, ¿qué hacemos? And what calls my attention are the soldiers, because they would also come to John the Baptist and ask him, what do we do? Cuatro cositas predicaba Juan. Four things were preached by John. Arrepiéntanse de sus pecados. Repent from your sins. Confiesen sus pecados. Confess your sins. Sumérjanse en el agua. Be submerged in the water. Porque detrás de mí viene alguien más poderoso. Because behind me comes someone who is way more powerful than me. Si tienes dos túnicas, regala una. If you have two tunics, give one away. Si robas de más, regresa lo que robaste. If you steal, return what you have stolen. Y a los soldados les dijo, no extorsionen a nadie. And to the soldiers he said, do not extort other people. Do not make them do what they don't want to. Y la gente venía. And people would come to listen. Hacían una hilera para bautizarse. And they would make a line to be baptized. Y de repente en esa hilera está Jesús también. And then all of a sudden in that line is Jesus Christ also. Jesús viene para ser bautizado por Juan. And so Jesus is coming to be baptized by John. Y Juan se siente confundido. And John feels confused. Le dice a Jesús, tú tienes que bautizarme a mí. He tells Jesus, you're supposed to baptize me. Y Jesús le responde así. And Jesus answers him in the following way. Así conviene. It should be this way. Y dice la escritura. It is convenient. Que Jesús se bautizó. And scripture says that Jesus Christ was baptized. Los cielos fueron abiertos. The heavens were open. El Espíritu de Dios descendió como paloma. The Holy Spirit came down as a dove. Y hubo una voz del cielo que decía. And there was a voice from heaven that said, este es mi hijo amado. This is my beloved son. Nos sorprende. We are surprised. Que Jesús aceptó ser bautizado. That Jesus accepted being baptized. ¿Necesitaba Jesús arrepentirse? Did Jesus need to repent? No. No. ¿Necesitaba confesar Jesús sus pecados? Did he need to confess his sins? Tampoco. No. ¿Necesitaba sumergirse en el agua? Did he need to be baptized by immersion? No. No, he did not. Jesús no necesitaba bautizarse. Jesus did not need any of those things. Pero él responde de una manera enigmática.
But he answers in an enigmatic way. Y Jesús dice, and Jesus says, si mi padre lo pide, if my father is asking me to do it, yo lo voy a obedecer. I will obey him. Cuando tú tomas excusas para no entregar tu vida a Jesús, when you make excuses not to give your life to Jesus, el que podía tener excusas, the one who could have had excuses y no las usó, and did not use them, fue Jesús. Was Jesus. Él dijo, si mi padre así lo pide, but he said, if my father is asking me to do it, a mí me conviene, it is better for me, y a ti te conviene, to do it, and it is also better for you. ¿Qué te detiene, hermano o hermana, para bautizarte? What is holding you back from being baptized? ¿Qué excusa le das what al cielo? Excuse that you give heaven? ¿Que te quieres bautizar con toda tu familia? Do you want to be baptized with all of your family? ¿Que quieres conocer más de la escritura? Do you want to know more of scripture? ¿Que quieres ser más santo o quieres mejorar tu vida? That you want to better your life or be more holy? ¿Cuál es tu excusa? What is your excuse? Recuerda la próxima vez que pongas una excusa. Remember the next time you put up an excuse. Si Jesús, que tenía todas las excusas del mundo, dijo, obedezco a mi padre, if Jesus, who had all the good excuses, said, I will obey my father, te conviene a ti bautizarte. It is good for you to decide to be baptized. Tres razones por las que Jesús se bautizó. Three reasons why Jesus decided to Número be baptized. Número uno, él fue obediente. Number one, he was obedient. El cielo lo pide, yo lo hago. Heaven is asking me, I do it. El bautismo es una declaración pública de que él ama a Dios. Baptism is a public declaration that he loves God. El bautismo, hermanos, que se van a bautizar esta mañana, lo que van a hacer hoy, the baptism, for those of you that are going to be baptized today, están decidiendo públicamente, you are deciding publicly, seguir la voluntad de Dios, to follow the will of God, poner a Dios en primer lugar, to put God in first place. Eso hizo Jesús, fue obediente. That is what Jesus did. He was obedient. La salvación es personal. Salvation is personal. Bautismo es una decisión personal. To be baptized is a personal decision. Cuando Jesús estaba orando antes de bautizarse, when Jesus was praying before he was baptized, marcó una señal pública. He made a public sign. Tengo una relación con el cielo. I have a relationship with heaven. Ese es el bautismo, hermanos. That is baptism. Y si mi padre lo pide, and if my father is asking, yo lo voy a hacer. I will do it. ¿Qué te ha demorado, hermano? ¿Por qué no has tomado la decisión? So why have you waited? Why have you not taken the decision? Recuerda. Remember. Obediencia. Obedience. El punto número dos es más teológico. The second point is more theological. Cuando Jesús es bautizado, when Jesus is baptized, en su vida toma la carga de pecados y de culpabilidad. He takes upon his life the burden of sins and guilt. Los lleva en su propio cuerpo a las profundidades del río Jordán. And he takes all of that to the bottom of the Jordan River. En otras palabras, in other words, cuando tú te bautizas, when you are baptized, aceptas por fe lo que Jesús hizo por ti. You are accepting by faith what Jesus Christ did cuando for you. Cuando tú te bautizas, aceptas que en el cielo hay un intercesor y un sacerdote. When you are baptized, you accept that in heaven you have an intercessor and a priest. Jesús vivió. Jesus lived. Murió. He died. Resucitó. He resurrected. Ascendió al cielo. He went up to heaven. Intercede por nosotros. He intercedes for us. Y él viene otra vez. And he is coming again. Cuando tú te bautizas, when you are baptized, cuando tomas esa decisión personal y pública, when you take that personal decision, estás make it public, declarando, acepto la vida de Jesús. You are declaring that you accept Jesus' life. Acepto la muerte de Jesús. You accept his death. Acepto su resurrección. You accept his resurrection. Acepto su intercesión. You accept his intercession. Y acepto que viene por segunda vez. And you accept that he is coming ¿Qué es back más for importante you? Para no bautizarte? And so what is more important than being baptized? Cuando Jesús llevó nuestros pecados al Jordán, when Jesus Christ took our sins to the Jordan, los dejó allí. He left them down there. Empezó su obra intercesora. And he began his intercessory work. Tercer punto y último. Third point and the last one. Jesús lo hizo para darnos un ejemplo. Jesus did it to give us an example. ¿Qué necesitas tú para ser bautizado?
What do you need to be baptized? La escritura es bien fácil y bien sencilla. Scripture is very clear and simple. El que creyere, he who believes, y fuere bautizado, and is baptized, será salvo, shall be saved. No question ask. No se hacen preguntas. ¿Crees en Jesús? Do you believe in God, in Jesus? Eres un candidato para ser bautizado. You are a candidate to be baptized. Cuando yo me bautizo, me identifico con Jesús. When I get baptized, I identify with Jesus Christ. El cielo se abre. Heaven opens. Hay una voz del cielo que te reconoce como su hijo o su hija. There's a voice from heaven that recognizes you as his son or daughter. Y el cielo se abre con la bendición del Espíritu Santo. And heaven gives you the blessing of the Holy Spirit. Nos conviene entregar nuestra vida al Señor por medio del bautismo. It is in our best interest to give our lives to Jesus through baptism. ¿Te quieres identificar con Jesús? Do you want to identify with Jesus Christ? ¿Qué te impide? What is in your way? Todos conocemos la historia de Felipe y el eunuco. We all know the story of Philip and the eunuch. Me gusta esa historia. I love that story. Ese hombre de Etiopía va a Jerusalén. That man from Ethiopia travels to Jerusalem. Él va al templo a orar. And he's going to the temple to pray. Pero él sabe que no lo van a dejar entrar. But he knows that he will not be allowed to go in. No va a entrar, pero él quiere estar allí. He will not be able to make it in, but he wants to be there. Es posible que allí en Jerusalén le vendieron un rollo de Isaías. It is possible that in Jerusalem he was able to purchase a scroll of Isaiah. Él era un hombre influyente. He was an influential person. Traía sus guardaespaldas. He had his bodyguards. Quería estar cerca del templo. He wanted to be close no to lo the dejaron temple. Entrar al templo. They did not let him go into Alguien the temple. Alguien le vendió bien caro el rollo de Isaías. And someone sold him the scroll, and it was very expensive. Very expensive. Yes, mucho. Pero él quería estar en Jerusalén. But he wanted to be in Jerusalem. Va de regreso a su casa. Now he's on his way back home. Y el Espíritu pide que alguien se acerque allí. And the Spirit is asking for someone to go and be near him. Felipe. And that was Philip. Felipe estaba teniendo una campaña de evangelismo muy buena en otro lugar. Philip was having an evangelistical meeting. It was really good in some place else. ¿Por qué Dios se preocupa por una persona? ¿Por qué? Por una persona. Why does God worry about just one person? Dice la escritura que de repente Felipe ya estaba en el carro con el etíope. And scripture tells us that all of a sudden Philip was there with the Ethiopian. ¿Y los guardaespaldas? And where were the bodyguards? Corrió. They ran. Se subió. He got in. No, I'm asking you. Oh. Well, I haven't traveled back there yet. Los ángeles lo subieron. Did the angels put him in? I don't know, probably. Y empieza una conversación. And so they start up a conversation. Él está leyendo Isaías 53. He is reading Isaiah 53. Y este hombre le pregunta a Felipe, dime quién es. And he asks Philip, what is this chapter all about? Y el capítulo 53 solamente es Jesús. And chapter 53 of Isaiah is only presenting Jesus ¿Qué Christ. ¿Qué necesitaba el etíope? What did the Ethiopian need? A Jesús. He needed Jesus. Y empiezan a platicar. So they start to converse. Y dice la palabra de Dios así. And the word of God says the following. Vieron cierta agua. He saw that there was a body of water. Y el eunuco preguntó. And the eunuch asks Philip. ¿Qué impide que yo sea bautizado? What prevents me from being baptized? Es como si tú ahora me dijeras, pastor, yo he pensado bautizarme y me quiero unir al grupo de hermanos esta mañana. It's as if you were to tell me this morning, pastor, I've been thinking about getting baptized and I've decided that I want to join the five that are going to be baptized. ¿Qué te impide? What is stopping you? Felipe. Philip. Mandó parar el carro. Asked for the car to stop.
Y los dos descendieron al agua. And they both went down to the water. Y el hermano etíope. And the Ethiopian brother se bautizó. Was baptized. Ese es el evangelio, hermanos. That is the gospel. ¿Qué te impide para bautizarte? What gets in your way of being baptized? Quiero terminar para pasar al bautismo. I want to finish so that we can go to the baptism. Con esta historia. With this story. En la iglesia primitiva, in the primitive church, cuando te bautizabas te identificabas con el grupo de creyentes. When you were baptized, you identified yourself with the group of believers. Los cristianos eran odiados y eran perseguidos. Christians back then were hated and persecuted. Si te bautizabas, te odiaban. If you were baptized, they hated you. Te expulsaban de la familia. They threw you out of your family. Y perdías a los amigos. And you lost your friends. Cuando tú decidías, when you would decide, ser bautizado, be baptized, to be baptized, tú decías, you were saying, yo quiero pertenecer a ese grupo. I want to belong now to this new group. Y bautizarse significaba, and to be baptized signified, sufrimientos. Suffering. Sufrimientos con Cristo. Suffering with Christ. ¿Tú podías guardar el secreto de ir a las reuniones con los cristianos? Could you keep a secret going to the meetings with Christians? Pero hermanos, hoy es públicamente en el cielo, en la tierra, ustedes declaran ser hijos e hijas de Dios. Maybe they could, but today you are declaring publicly that you are deciding to be sons and daughters of God. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? Did Jesus need to be baptized? No. No. Pero lo hizo por obediencia al Padre. But he did it because he wanted to obey the Father. Para empezar su ministerio sacerdotal a favor de nosotros. To begin his priestly ministry for us. Y para darnos un ejemplo. And to give us an example. ¿Qué te impide ser bautizado? So what is in your way? What gets in your way of being baptized? Vamos a testificar en esta mañana, por favor, hermanas. We're going to testify this morning. Del bautismo de cinco personas. The baptism of five people. Y a lo mejor tú dices, ¿qué me impide? And maybe you will ask yourself the question, well, what is in my way? ¿El pastor está listo? I am ready. ¿El agua está lista? The water is ready. Y tal vez tu corazón hoy está listo. And maybe your heart is ready today. Dios bendiga su palabra. La primera persona que será bautizada en esta mañana es María López. Si algún familiar o amigo de María López, las personas que le dieron los estudios bíblicos, se pueden poner de pie en el momento en que el pastor la bautiza. Son bienvenidos de hacerlos. Usually this water is very warm. Usualmente esta agua está bien calientita. Not today. Today when you're baptized, you will not even have thoughts. They will be frozen out. Mi querida María, es un placer el saber que estás haciendo tu decisión de entregarte a Cristo Jesús, recibir su perdón, recibir su salvación, recibir al Espíritu Santo y llegar a ser parte de la comunidad de cristianos. Y por eso, a ver, con la otra. Por eso, mi hermana, como ministro del Evangelio, es un privilegio el bautizar para perdón de tus pecados y salvación en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Thank you.
La siguiente persona es Elsa Contreras. This is Elsa. The only thing she can think about right now is the water's too cold. Esta es Elsa y ha hecho su decisión de ser bautizada, de aceptar el perdón de Cristo Jesús, su salvación, el Espíritu Santo y de hoy, a través del bautismo, pertenecer a esta comunidad. Amén. Y por eso, mi hermana, es para mí un privilegio como ministro del Evangelio el bautizarla en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Las siguientes dos personas, un matrimonio, Ben Oseguera y Esther Luévano, comprometen su vida con el Señor públicamente en esta mañana. Y la iglesia dice, amén. Esta es Esther y con su esposo hoy hacen la decisión de bajar las aguas bautismales. This is Esther, and with her husband today, she will be baptized. Y como dijo el pastor, lo hacemos para recibir el perdón de Cristo Jesús. Primero porque lo queremos obedecer, para recibir su salvación y recibir el Espíritu Santo. Y para pertenecer a esta linda familia. Yes. Y es por eso que es mi privilegio como ministro del Evangelio el bautizarla en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. This is Benjamin. With his wife, he also now will be baptized. Benjamín. Para nosotros es emocionante cuando las personas hacen esta decisión. Porque la Biblia nos dice que hay gozo en el cielo. Pero estoy seguro que no solamente en el cielo, sino aquí. Los que aquí te conocen están contentos de verte dar ese paso. Y por eso, porque has decidido obedecer a Dios, recibir perdón de tus pecados y recibir la salvación del cielo, porque estás esperando verlo otra vez, es mi privilegio el bautizarte en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y la última persona es Pedro Lara. Thank you.
Este hijo de Dios se llama Pedro. Y él viene porque ha hecho su decisión de obedecer a Dios, de recibir su salvación y perdón, pertenecer a esta linda familia y tener la seguridad de que un día Cristo va a regresar por ti para que mores con Él para siempre. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Y es por eso que es mi privilegio como ministro del Evangelio el bautizarte en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La última invitación en esta mañana es para ti. Tal vez alguno de ustedes esté listo para prepararse para un futuro bautismo. Baby, there is one here who want to be prepared to be ready for the next time. Quiero orar por ti. I want to pray for you. ¿Hay alguien que quiera decir, me quiero preparar? There is anybody else who want to say, I want to be ready for the next time? Mario, venga aquí, por favor. ¿Alguien más que quiera que oremos por usted? It's a time for decision. It's a decision time. Tiempo para decidir. Okay. Oremos juntos, por favor. Y después de la oración, el culto ha terminado. We pray together, and after the prayer, the service is over. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones y cuidados. Gracias porque Jesús es no solamente nuestro ejemplo, sino nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro intercesor. Y pedimos, Señor, que Mario, que ha tomado la decisión, que lo bendigas y que lo acompañes. Danos tu gracia, danos el resto del sábado con tu bendición. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.